Usaremos este look y cualquier otro look con humectarnos la cara. Luego aplicaremos nuestro primer para que este maquillaje se adhiera mejor y nos dure. Ahora aplicaré un concealer color rosado debajo de mis ojos para poder cancelar las ojeras. Ya que nuestra piel está pareja, aplicaré una base líquida con ayuda de un flat brush. Ahora difuminaré la base con una esponjita. Recuerda difuminar bien el área para que no queden marcas de la brocha. Ahora realizar contour y highlight. Utilizaré un concealer oscuro para crear sombra en mi rostro y así moldearla. Lo aplicaré en las mejillas, como pueden ver, en la frente y en la nariz. Nuevamente difuminaré con la esponjita para no dejar marcas drásticas. Ahora sellaremos la base con un polvo translúcido, así nuestra base y contour no se van a mover durante el día. Ahora para mis cejas. Comienzo cepillándome usando un spoolie. Luego con un ankle brush y una sombra marrón empiezo a delinear las orillas de mis cejas y luego las relleno, teniendo en cuenta no aplicar mucho producto en el principio de mis cejas. Como pueden ver, me gusta alargar mis cejas un poco, pero tampoco me gusta alargarlas mucho ni rellenarlas mucho porque después no salen naturales. Aquí utilizo un concealer para definir mis cejas. Luego de aplicar el concealer, recuerda siempre difuminar. Así como definiste la parte de abajo de tus cejas, recuerda definir la parte de arriba y también difuminar. Ahora para los ojos. Aquí estoy aplicando una sombra color crema que se acerque más o menos al color de mi piel. Luego, utilizando un fluffy brush, apliqué una sombra color rosada. Esto nos va a servir como un color de transición para los próximos colores. Ahora con un color vino o violeta le voy a dar dimensión al ojo, también utilizando un fluffy brush. Puedes usar el mismo que había usado previamente o puedes usar el mismo. Recuerda difuminar. Ahora con una brocha pequeña aplicaré una sombra marrón oscura y le daré como una forma de cara al ojo. Luego la difuminaré para que se mezcle con los otros colores que ya había aplicado. Para difuminarla también utilizaré un fluffy brush. Con otra brocha pequeña, delinearé el párpado superior con una sombra negra, la cual también voy a difuminar para que se mezcle con los otros colores. Esto es para darle más dimensión al ojo. Recuerda difuminar bien para que no queden líneas. Ahora aplicaré una sombra blanca en el centro y en el principio del ojo. Ahora aplicaremos concealer debajo de nuestros ojos. El concealer nos va a ayudar a poder recoger alguna sombra que se haya caído y también nos dará iluminación debajo de los ojos.
También aplicaremos con filo debajo del contour que realizamos para darle más definición, como también en la nariz y en el Cupid's Bow, como un poco en la frente. No olvides difuminar bien con la esponjita. Ahora realizaremos la técnica del baking, donde aplicaremos polvo translúcido debajo de los ojos para así sellar el concealer que aplicamos previamente. Lo dejaremos un rato para que este haga su función. Mientras el polvo hace su trabajo, delinearé mis ojos utilizando un liquid liner y le daré forma de cat eye. Ahora la parte divertida, haremos un triángulo al revés utilizando tape para que quede más definido. Comenzamos utilizando una sombra blanca para la punta del triángulo. Luego, para ir subiendo, utilicé una sombra gris clara y luego de esta apliqué una sombra gris oscura llegando a la parte de mi pelo, y así le va a dar un efecto como de ombre o transición, como van a poder ver. Ahora, quitando el tape, teniendo cuidado con el pelo, vas a ver el resultado del triángulo al revés con el ombre. Con un buffing brush retiraré el polvo translúcido. Ahora haré unas líneas en mi nariz utilizando un diesel brush y body paint blanco. Esta segunda línea será más pequeña que la primera. Con la parte de atrás de una brocha y con la misma pintura blanca haré unos puntos arriba de mis cejas. Ahora intensificaré mi contour utilizando un contour shade y un mi buffing brush. Voy a aplicar el contour donde ya había aplicado al principio, en las mejillas, en el mentón, en la mandíbula y en la nariz también. Voy a delinear la parte de abajo de mis ojos utilizando un pencil brush y una sombra violeta. Ahora voy a poner pegada de pestaña donde puse previamente mi sombra violeta y ahí voy a poner brillo violeta también. Recomiendo no poner ni brillo ni pega en esta área del ojo, ya que es bien sensitiva. Y si el brillo ni la pega es diseñado para los ojos, pues entonces puede sufrir algún daño en tu ojo. Remueve el exceso de brillo con una brocha. Ilumina el inner corner de tus ojos con una sombra blanca o color plata. Aplicaré concealer a mis labios para prepararlos para pintarlos. Pinté mis labios utilizando un liquid liner. La parte de arriba la pinté completa y la de abajo solamente pinté la parte del centro. Apliqué blush en mis mejillas para darle más color a mi cara. Iluminé mi cara utilizando un highlighter y lo coloqué en mis mejillas,
en mi nariz y en mi Cupid's Bow, al igual en el centro de los labios. Para finalizar, apliqué máscara a mis pestañas. Y así culminamos este Alien Warrior Look. Este es mi maquillaje de inscripción para el Miss Puerto Rico Face Award. Espero que les haya gustado este look. No olviden darle thumbs up a mi video y suscribirse a mi canal.